Ocaña, en la actualidad se encuentra sin cupos en las instituciones educativas. No hay más espacio para tanto alumno en los planteles educativos que en el próximo año tendrán que hacer milagros para poder acceder a las matrículas escolares. Tenemos un hacinamiento bastante considerable en las instituciones educativas. Para nosotros es muy preocupante tener aulas de 50, de 55 estudiantes. Hemos hecho un llamado a la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander. Hasta ahora no ha tenido eco. Tenemos instituciones educativas como el Colegio La Salle, donde el hacinamiento es bastante alto, y otras instituciones, obviamente, donde ya efectivamente no tenemos cupo. Los rectores esperan que se pueda tener una inversión en infraestructura y mejoramiento de las condiciones de aulas escolares y así poder atender a la gran demanda de población venezolana víctima del conflicto de la zona del Catatumbo y la provincia, aunque instituciones como el Agustina Ferro, que se están convirtiendo en megacolegio, no alcanzaría a cubrir desde principio de año a la totalidad de los alumnos matriculados. No podemos dar inicio a las actividades escolares con la mega institución en el 2020. Estamos a la espera de que el gobierno departamental nos brinde todas las garantías para poder iniciar en condiciones óptimas la prestación del servicio educativo en la mega institución educativa Agustina Ferro. Mientras espera respuesta por parte de la Secretaría de Educación Departamental, muchos serán los estudiantes que esperarán poder obtener un cupo escolar.